Hola, yo soy Erika Chávez y estos son los momentos en los que las mujeres conquistaron el 2018. El 8M en España. Si nosotras paramos, el mundo para, fue la consigna que se repitió por las calles de toda España durante el Día Mundial de la Mujer este año. De esta manera, las españolas de todas las profesiones hicieron un alto a sus actividades diarias para protestar por peticiones tan diversas y variadas como la brecha salarial, los techos de cristal en las empresas, la infravaloración del trabajo doméstico y el machismo diario. La primera mujer en dirigir la Bolsa de Valores de Nueva York. Stacey Cunningham se convirtió en la primera mujer en dirigir la Bolsa de Valores de Nueva York y la segunda en ser nombrada como presidenta de una de las bolsas estadounidenses más importantes. Cunningham entró a la Bolsa de Nueva York como becaria en 1994 y luego de ganar su más reciente puesto dijo: "Como mujer, creo que es importante marcar nuevos límites para todos, para que quienes sigan puedan tener más oportunidades". Las mujeres en Arabia Saudita ya pueden manejar legalmente. Desde el pasado 24 de junio, las mujeres de Arabia Saudita ya pueden manejar legalmente por las calles de ese país. Antes necesitaban de un hombre para poder recorrer distancias en automóviles. Las iraníes entraron por primera vez a un estadio de fútbol. Durante el Mundial de Fútbol que se jugó este año, algo histórico sucedió. Las puertas de un estadio en Irán se abrieron por primera vez para las mujeres desde 1979. El movimiento abortista en Argentina. Al sur de nuestro continente, los pañuelos verdes se convirtieron en el símbolo de la lucha a favor del aborto. A pesar de que el Senado de Argentina rechazó la propuesta de ley para legalizar la interrupción del embarazo en ese país, el debate público fue tan extenso que la marea verde se extendió a todo el continente. Las nuevas congresistas de Estados Unidos. Tras las elecciones intermedias, Estados Unidos recibirá en su Congreso el mayor número de mujeres votadas en una elección. Algunas de ellas son las primeras dos musulmanas, las primeras dos nativas americanas y la primera latina. La primera mujer transgénero en participar en Miss Universo. Ángela Ponce, representante de España, se convirtió en la primera mujer transgénero en concursar en el certamen de belleza Miss Universo. En el concurso fue reconocida por su desempeño, tras lo que ella comentó: "No necesito ganar Miss Universo, necesito estar aquí". La primera mujer en ganar el Balón de Oro. La delantera noruega Ada Hegerberg se convirtió este año en la primera mujer en ganar el Balón de Oro, uno de los más importantes reconocimientos del fútbol. Las primeras mujeres en encabezar las secretarías de Gobernación y de Economía. En México, las mujeres también tuvieron sus avances. Por primera vez en la historia de nuestro país, el Congreso es completamente paritario, al igual que el gabinete del presidente. En este sentido, Olga Sánchez Cordero y Graciela Márquez Colín se convirtieron en las primeras mujeres al frente de las secretarías de Gobernación y Economía, respectivamente. No dudes en compartirlo y en seguir Gluk MX. Hasta la próxima.